Emilio Conte, en invierno al revés que en verano. Viajabas a Buenos Aires y ahora viajas a Mar del Plata. Ahora tengo que viajar... No, viajo a Buenos Aires. Y antes viajaba a Mar del Plata. Porque ahora tenemos que hacer el teatro allá los jueves, viernes, sábados y domingos. Y acá grabo lunes, martes, miércoles y jueves. Aclaremos que Teatro en Buenos Aires, Secretos de Hotel, con Enrique Carreras, con... Mercedes Carreras y Darío Vittori. Y acá en El Hombre de Mar, que es un sueño. Realmente estar trabajando acá es un sueño. ¿Esperabas este, ya sabías en verano de esta oportunidad? Para nada, porque además yo me fui de acá pensando que iba a hacer teatro y a buscar laburo en Buenos Aires. Y me llamó el productor para ver si podía, le comenté que estaba haciendo el teatro, bueno, solucionamos algún problemita de tiempos, de idas y de vueltas, y bueno, a ser El Hombre de Mar. Bienvenido sea el laburo en estos tiempos que están duros, ¿no? Sí, hacer dos cosas ya es casi milagroso. Yo ya me siento medio... parece que estuviera en Hollywood. ¿Cuál es tu trabajo en esta tira? Bueno, hago el marido de la vasca, que aparece de golpe, porque es un marido fugado que vuelve al barrio, al pueblo, a la casa, a buscar a la vasca, y tiene toda una historia. Realmente es muy, muy interesante. La historia va a ser muy divertida. Gracias y mucha suerte en ambas oportunidades. Muchas gracias y esperemos que tengamos mucha suerte todos, que la necesitamos porque este trabajo, te digo que no es fácil. Acá ayer te grabaron hasta 15, 16 horas por día y te digo que es hermoso, es realmente un esfuerzo grande. Ya lo creo que sí. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. No me lo vas a robar, ¿eh? No, este es el más barato. Estoy vestida de Bianca Lettieri. ¿De qué? Bianca Lettieri, este es mi personaje. Ah. Estoy vestida de Lucía. ¿Cómo se llama? Bianca Lettieri. Bianca Lettieri. Bianca. Bueno. Bianca. Bianca. Cara Bianca, ¿lei parla italiano? No, no parlo italiano, pero bueno, de todas maneras mi personaje se supone que es una argentina, pero sus ancestros son italianos, y Bianca Lettieri, un hermosísimo personaje. Lucía, ¿esperabas esta oportunidad de hacer una tira a nivel nacional? No, realmente no, fue fantástico. Bueno, uno siempre que se presenta en un casting tiene por supuesto todas las ilusiones puestas, ¿no? Pero vos sabés que para los actores del interior en general es un tema dificultoso acceder así a proyectos televisivos y más de este nivel. Y bueno, apareció la posibilidad del casting, me presenté, nos presentamos todos los actores de Mar del Plata y los que no son actores, hubo casi 600 personas, así que éramos unos cuantitos. Y bueno, resultó que cuatro compañeros, tres varones y yo, estamos en el elenco fijo, más otra serie de compañeros actores que están convocando para personajes rotativos, que entran un mes rotativos, que salen. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en el elenco fijo, realmente es un honor, es un honor. Y en un papel tan importante como el tuyo, porque tenés durante todo el tiempo rodaje, tenés trabajo. Sí, tengo trabajo durante los 7 meses que dura el proyecto, pero más allá de la importancia del personaje es el placer de estar trabajando así en un proyecto de este nivel y con gente de este nivel. Trabajar con Diana Álvarez, por ejemplo, bueno, para cualquier actor del país, cartón lleno, con una directora así, trabajar con compañeros, ser compañera de rubro de Cristina Murta es muy fuerte, o de Aldo Barbero, es fantástico. Hay que reconocer que el talento de Lucía Martín ya es reconocido por todos los marplatenses, que le hemos aplaudido en varias oportunidades en teatro. Sí, yo creo que mis compatriotas lugareños me reconocen y bueno, sin duda uno acá son muchos años de trabajo como actriz de teatro, siempre mis proyectos es realmente nuestro primer proyecto televisivo. Pero bueno, este es un lenguaje nuevo, pero rápidamente te adaptás, porque además el grupo te permite adaptarte, la gente, los técnicos, es magnífica. O sea que realmente trabajás con mucho placer y aprendes rápidamente. Y uno tiene el oficio, son 15 años claro, de trabajar arriba de los escenarios, de aprender textos, de asumir personajes. Es muy linda esta historia. Pensé que eras muda, Lucía. En absoluto. Muchas gracias. Mucha suerte por este proyecto que significa tanto para la ciudad. Sí, seguro, eso sobre todo. Ayer viendo el primer capítulo yo veía cómo se lucía nuestra ciudad. Sí, claro. Y es un placer inmenso. Gracias, Lucía. Gracias a vos. A usted le dicen que está perfecta, ¿no? Qué grande, Concela. Está hecho mierda, Concela. ¿No? Yo vi una foto donde está muy hecho mierda. ¿No? Pelado. Sí. Muy bueno. Qué bueno. ¿Está realmente buena o es media ploma la película? Ah, sí, ¿no es tan lenta? Pero eso no fue buen crisis.
Corrado, singular desafío artístico y profesional, dejar tu geografía, trasladarte a una ciudad, Family and Company, para enfrentar un nuevo desafío laboral. Así es, así es. Creo que los desafíos son interesantes.
a pesar de que uno tiene una familia y tiene todo armado en Buenos Aires, creo que es importante la aventura y bueno, sobre todo una ciudad como esta, tan linda como Mar del Plata, que uno no puede dejar de pasarla bien, ¿no? Porque aparte está tan cerca de mi casa, que son 400 kilómetros, pero más allá de eso, creo que la verdad es que no tenemos muchas ganas de volver porque estamos pasándola muy bien acá. ¿Hay alguna foto especial, vos que sos un as, en triunfar en telenovelas, en elegir el texto? Bueno, te agradezco por lo de as, pero yo creo que sí, en esto creo que realmente el verdadero protagonista es la historia, en cualquier proyecto televisivo, cinematográfico, teatral. Creo que realmente la magia está allí y la fórmula estaría allí y después, bueno, obviamente un buen elenco, un buen director. Pero lo primero que hay que buscar es un buen libro, sin ninguna duda, tenés razón. Gabriel, ¿y qué el texto, por ejemplo, qué te tiene que movilizar para decir, este lo quiero hacer, este proyecto me engancho? Te tiene que llegar. Este es como cuando conoces a una persona que te gusta, una chica que te da piel de gallina, te emociona. Bueno, en un texto tiene que pasarte, no lo mismo, pero algo parecido, en el sentido que tenés que conectar también con el texto, tenés que sentir que te va a emocionar, que te va a pegar y que te va a gustar hacer el personaje ese, y no solo el tuyo, sino el de los demás. No que lo haga uno, sino que los demás también se sientan cómodos en lo que van a hacer, ¿no? Hay que pensar quién haría cada cosa, cada personaje. Son muchos factores, pero fundamentalmente el primer encuentro, la primera lectura con el texto te tiene que llegar. Y en este caso, ¿qué es lo que más te gustó de Hombre de Mar? Bueno, me llegó mucho la historia de los pescadores, el tema de toda la poesía que tiene esto, este ámbito, ¿no? Que tiene mucho de inmigrantes, de sensibilidad, de pasión, de amores, de aventura, y a eso le sumamos los condimentos de todas las familias ricas también que rodean a esta historia de Hombre de Mar, y nuestro amor entre Florencia, que es el personaje que hace Viviana Saccone, y el mío, que es Fernando Moreno, que son dos mundos distintos y que luchan, qué sé yo, como Robin Hood con Lady Marian, ¿no? Como esto de... no solamente la rica y el pobre, porque no es solamente una historia de ricos y pobres, es mucho más que eso. ¿Sos un actor dócil de manejar o sos temperamental enfrentando al director? Soy un tipo jodido, no, mentira, no, yo soy un tipo muy sensible y me gusta tratar bien a la gente y me gusta que me traten bien. No me banco los gritos ni los malos tratos, creo que eso... lo dejé cuando hice la colimba, fue la última vez que me banqué que me trataran mal. Creo que cuando uno hace un proyecto artístico tiene que sentirse que está bien tratado, tiene que sentirse respetado y respetar también no solo al director sino a los compañeros de uno y a la gente que trabaja en la parte técnica. En ese clima de convivencia uno puede meter humor, meter buena onda y también puede discutir alguna problemática, pero lo fundamental es que reine la buena energía, ¿entendés? Para poder llevar a cabo un programa. ¿Cómo te vas a aventurar al teatro? Yo hice mucho teatro underground cuando todavía no era conocido. Sí. Lo que pasa es que cuando empezás a hacer televisión y sobre todo este tipo de programas que son diarios, no tenés mucho tiempo para hacer teatro. Sobre todo si tenés familia, si tenés hijos, si tenés mujer y tenés una casa que llevar adelante. Si no le podés dedicar tiempo a eso, es como que te quedás solamente con la parte profesional. Y yo quiero y respeto mucho a mi familia. Entonces, bueno, algún día llegará el momento del teatro. Y además, los viajes que gracias a Dios me dio mi carrera, el hecho de poder ir a Italia, a España o a Latinoamérica, también hay que hacerlo porque es parte de la promoción de este trabajo. Y entonces, si es teatro, estás muy esclavizado. Ojo, me encanta el teatro, pero creo que va a ser en otro momento. ¿Qué pasó con El Arcángel? Bueno, bárbaro. Fue un proyecto que me encantó, que anduvo muy bien, que se vendió muy bien en todo el mundo, además de haber andado bien, y que bueno, que era una miniserie de 9 capítulos. No sé si la gente la entendió o no, mucha gente me dice, ¿por qué no siguieron? Nos quedamos cortos. Pasa que esto estaba programado para sí, para que fuera una miniserie. Por ahí la gente está muy acostumbrada a los programas que duran un año, dos, tres. Nosotros nos gustaba mostrar esto con 9 casos distintos y así fue como lo mostramos. ¿En tu agenda laboral existe algún otro proyecto para ir a trabajar a Italia o España, como en aquella oportunidad hiciste de televisión? Sí, ahora bueno, después de hacer Hombre de Mar, tengo un proyecto para hacer un programa con Isabel Pantoja, una comedia romántica. Nada menos. Sí, yo estoy muy, muy contento y honrado de trabajar con ella. Todavía es un preproyecto, estamos recién estudiando los guiones. Sería para irme para fin de año allá y quedarme durante 6-7 meses rodando esto, que serían 13 capítulos. Qué bien. Sí. Gracias, Corrado, y buen éxito con esta telenovela. Bueno, gracias a vos y gracias a toda la gente de Mar del Plata. Espero que nos apoyen con Hombre de Mar y fundamentalmente espero que les guste. Chau. Allí está bajando Enrique Iglesias.
está tocando suelo marplatense, el cantante a su arribo a la ciudad de Mar del Plata, junto con todo su equipo, está llegando. Enrique, bienvenido a la ciudad, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, contento luego de un año, ¿no? ¡Hombre! Exclusiva, te saluda. ¿Cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Aquí está. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Sí. ¡Ansioso! No, estoy feliz, estoy feliz. ¿Eh? Muy bien el vuelo. Ok. Venga. Venga. Un abrazo. Enrique, contanos, ¿cómo estás? ¿Qué significa vivir, Enrique? ¿Qué significa vivir? Vivir es todo, vivir es... Vivir, vivir para mí es... Bueno, aquí está la gente entonces recibiendo a Enrique Iglesias a Mar del Plata, luego de esta muchedumbre entonces de medios, de prensa, de todo el país, recibiendo al cantante y bueno, tratando de sacar fotos y tener un recuerdo de la figura de Enrique Iglesias. Yo les voy a... Escuchen, si van a hablar, yo les voy a... a dar un comunicado. Voy a sacar el teléfono. Y no acepto, no quiero ninguna pregunta porque es un momento emocional para mí. Entonces yo le voy a dar el comunicado, le voy a decir el alejamiento mío de River y nada más. ¿Está claro? Bueno, yo llegué a River en un momento especial. Hemos trabajado muy bien. Y realmente el proyecto de Merlo tendría que empezar, iba a empezar ahora con la llegada de 5 o 6 jugadores, con la llegada de 5 o 6 jugadores. Llegó uno solo, por ahora llegó uno solo. Entonces quiere decir que mi proyecto no lo empecé. Terminado el partido ayer, hablé con Gallardo, me llamó él que quería hablar conmigo, hablé con él. Lo primero que me dijo que no era nada personal con el cuerpo técnico, ni con la persona que está hablando, ni con el polaco Dolte, ni con el profesor Castilla, que no era personal. Gallardo me dijo que él no estaba de acuerdo con el proyecto, y entonces él se iba a ir en junio, se iba a ir de River. Se iba a ir ahora de River, Gallardo. Bueno, seguimos conversando y me dijo que el 90% del plantel de River tampoco compartía, o sea, tampoco aceptaba, estaba en desacuerdo con el proyecto mío. Mientras yo dirija en el fútbol argentino, el proyecto mando yo, se hace lo que yo digo, mientras yo dirija el fútbol argentino. No acepto ninguna tranza, nada. Bueno, después de eso, después que pasó todo eso, él me había pedido, como se iba a ir, él me había pedido hablar con los jugadores, le dije que me dejara pensar un poco, porque yo no esperaba eso. Me reuní con los jugadores y les expliqué que como yo nací en River y quiero mucho a River, lo mejor en este caso es
lo mejor en este caso es que yo dé un paso al costado, que yo dé un paso al costado, y que los jugadores que no comparten mi proyecto arranquen una nueva, con el proyecto que ellos, que quieren ellos. Eso es todo, muchachos, nada más. ¿Lo echaron los jugadores, Nardo? Eso es todo, dije que no iba a aceptar ninguna pregunta. Muchas gracias y hasta siempre. Estamos con los pericos en pleno almuerzo, estamos con el baiano, ¿cómo le va? Bárbaro, buenísimo. Chicos, cuéntenme un poquitito cómo se preparan para el Festival de la Canción. Muy bien, espectacular. No, venimos bien, venimos a presentar Pampas Reggae acá a Mar del Plata. Y bueno, va a ser un show presentando también temas de Big Shuyo, temas del primer disco, algún que otro cover. Bien, con muchas ganas de tocar. Eso de los covers, contame un poquitito. Después lo decidimos antes de subir al escenario, porque tenemos varios covers preparados y después siempre elegimos alguno para mandar. Bien. Contame un poquitito, ¿cómo fue la aceptación de su último compact, Pampas Reggae, acá en la Argentina? Bueno, Pampas es disco doble platino, es la continuidad del trabajo de lo que fue Big Shuyo. La diferencia es que fue grabado en Buenos Aires y en Los Ángeles. En Buenos Aires grabó Guido Nissenson, que es nuestro operador en directo y en estudio de grabación. La mayoría, todos los temas están temáticamente cantados en español, salvo algunos estribillos como el de Home Sweet Home. Y bueno, es un gran disco, estamos muy contentos con él. Y bueno, era un trabajo que teníamos que continuar, ¿no? Y bueno, a medida que pasan los discos de Pericos, todos los discos son diferentes y un poco más crecidos todavía. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Pericos de Big Shuyo a los de Pampas Reggae? Es una gran diferencia ahí. Eso, ¿qué diferencia? Musicalmente hablando. Musicalmente, bueno, obviamente, hay cosas que se trabajó en Los Ángeles, que era una de las cosas que teníamos que hacer, grabar afuera, para saber de qué se trataba grabar afuera. Y bueno, el material que está hecho en español también, y la musicalidad también que tiene el disco es mucho mejor de la que tiene Big Shuyo, y está mucho mejor grabado también. ¿Vuelven a Mar del Plata los Pericos? Estuvimos ya tocando en el mes de enero en la discoteca Go, acá en Mar del Plata, que había mucho público marplatense, y esta vendría a ser la segunda presentación que hacemos en el verano en Mar del Plata. Bien, chicos, les agradezco la gentileza y sigan almorzando. Bueno, ¡ay, comida!